Son las 7 en punto, así que vamos a comenzar. Bienvenidos, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más. Espero estar contigo en casa, donde el patrimonio siempre llama dos veces. El tema de hoy, como bien sabéis, es Cortés frente a Pizarro, dos visiones del conquistador español. Cortés y Pizarro son dos figuras arquetípicas que se han quedado del conquistador español en América. Contrapuestos, llenos de semejanzas y diferencias, han servido para alimentar la leyenda negra o la leyenda rosa. En la conferencia de hoy veremos ambas figuras, sus similitudes y diferencias, extrayendo las categorías esenciales que pudieran servir para explicar sus acciones y también analizaremos las imágenes estereotipadas que han perdurado de ambos dos. Para ello tenemos a nuestro conferenciante de hoy, José María González Ochoa, quien es licenciado en Ciencias de la Información y especialista en Historia de España y de América. Ha centrado su labor de investigación y divulgación en el periodo de los descubrimientos, exploración y asentamiento español en América durante el siglo XVI y es autor de casi una veintena de libros, centenares de artículos y ha dirigido y coordinado numerosos seminarios y congresos. La intervención, como siempre, será de 45 o 50 minutos. Las preguntas que quieran realizar pueden escribirlas en el chat y yo misma las leeré. Por último, y como siempre, les rogamos que mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas para el correcto desarrollo de la intervención. Esperamos que disfruten muchísimo de la conferencia. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Lo primero, agradecer a Hispania Nostra que mantenga este programa y que, bueno, se acuerde de uno y agradecerles a todos ustedes que estén ahí. También agradecer el apoyo técnico de Teresa de Melo y hoy especialmente de Laura Fernández, que nos da este apoyo desde Hispania Nostra. Bueno, quería compartir unas imágenes con ustedes que en realidad no son fundamentales, pero sí que nos dan apoyo y que apoyarán la conferencia. Me gustaría comenzar, antes de meternos en materia, en este contrapunteo entre los dos conquistadores más famosos y que seguramente mejor se conocen en España, quisiera empezar con algunas consideraciones previas que me parece que son importantes porque también nos van a ayudar a comprender a los personajes. Una es señalar que no se puede entender todo este proceso de conquista, encuentro, dominación, sin conocer realmente cuál era la situación de los pueblos y de las civilizaciones americanas antes de 1492. ¿Cómo así? Aquí no vamos a tener tiempo para explicarlo, pero considero que es fundamental entender cuál era esa situación y cuál había sido el proceso para llegar a esa situación. Aquí, como digo, no vamos a poder explicarlo porque eso daría para toda otra conferencia que podría resultar muy interesante, pero sí que contaremos o daremos alguna pincelada que me parece que es interesante. Esto es lo que era el pueblo o los territorios de la península, de la meseta central de América, lo que se llamó el Imperio Azteca o los territorios que conquistó Hernán Cortés. El Imperio Azteca, como decimos, era un imperio que dominaba a todos los pueblos de esta meseta central y que además tenía que le daban servidumbre otros pueblos del entorno más lejano, como pudieran ser algunas poblaciones mayas. Hay que entender que esta dominación o que este control no era como el que se entendía en Europa, donde había una dominación efectiva del territorio. Aquí los aztecas en muchos casos tenían un dominio sobre los pueblos que era un dominio a veces tributario, a veces temporal, en muchos casos no era un dominio efectivo de todo el territorio, pues de los tlaxcalas o de los otros pueblos que estaban a su alrededor, aunque sí ejercían cierto control, ejercían por ejemplo control
de algunas materias primas, ejercían el control de los caminos, de las vías de comunicación y ejercían un control tributario. El pueblo, el imperio Inca, que era territorialmente era el imperio más grande de América, tenía también, estaba dividido en su máximo apogeo, que es casi cuando llegan los españoles, es cuando alcanza casi su máximo apogeo, estaba dividido en cuatro territorios que lo tienen ahí. Pero hay que decir que esta extensión, esta expansión había provocado tensiones internas. Se habían establecido dos capitales, una estaba en Cuzco, otra estaba en el norte, casi donde, en la zona de Ecuador, y esto generó tensiones de tal manera que cuando llegan los españoles se encuentran una guerra civil. El imperio incaico estaba desgarrado por una guerra civil. Esta situación y la que brevemente les he contado del imperio azteca o del territorio de Centroamérica, nos va a ayudar a entender por qué el imperio inca cae de forma tan rápida y tan, se desmorona en apenas unos días, y por qué el imperio azteca también se va a desmoronar rápidamente. Es verdad que va a tardar algo más, y nos va a dar y nos va a dar explicar o hacer comprender mejor por qué muchos pueblos que eran tributarios o que tenían servidumbre hacia los aztecas ven en los españoles unos liberadores, se unen a ellos y finalmente los ejércitos de Cortés y el ejército de Pizarro va a estar compuesto casi, bueno, y sin casi, por tropas mucho más numerosas de población nativa que por los propios españoles. Esto mismo también nos sirve para la otra gran área cultural y política, que era el imperio Muisca o el imperio Chibba, que en realidad no era un imperio como podrían ser entendidos los otros dos, sino que era más bien un área cultural, un área en donde había diversos caciques o jefes que dominaban territorios que muchas veces estaban enfrentados entre sí. Eso también nos va a ayudar a entender por qué esta zona va a tardar más en conquistarse, por qué en esta zona va a haber más resistencia y por qué en esta zona, como digo, que es un área cultural más que un área de unificación política, los españoles van a encontrar más problemas. Esto es una cosa que me gustaría anunciarla o dejarla clara de principio. Otra consideración también es el perfil del conquistador español. Aquí me gustaría romper un poco el estereotipo que siempre se ha tenido de que era falso, ¿no? De que era un tipo rudo, analfabeto, en la mayor parte bastardo, sin nobleza. Adiós, adiós. Ya le dije a Jorge que le va a hacer caso. No, no, es que viene su papá. Por favor, viene su papá y el micrófono abierto. Han escrito el profesor en... Ya está. Lo siento. Continuamos. Ya. Sí. Es que de pronto me ha despistado completamente. Como decía, que se ha creído siempre que el conquistador pues era esto, un tipo analfabeto, bastardo, sin nobleza, rudo, poco la imagen que nos quedaba de Pizarro, que tampoco era tanto, ¿no? Pero hay que decir que la mayor parte de los españoles que van en las primeras décadas, lo que llamamos los conquistadores, eran hombres que rondaban la treintena o menores, que eran hidalgos, nobles, con bastantes recursos en España, no eran pobretones, tenían una formación, eran en su mayoría ilustrados, y algunos de los que van para allí eran la élite política, administrativa, militar, religiosa, eran los mejores pilotos, los mejores marineros, los mejores armadores, los mejores militares, los mejores religiosos, los mejores políticos. Con lo cual, hay que romper un poco esta idea de que estos españoles que van para allá en su mayoría son estos analfabetos que van buscando una oportunidad. Hay parte de la hueste que es así, y hay parte de los que van a ir, de los españoles que van a ir en las décadas posteriores, que sí que podían estar más cercanos a este perfil. Pero la mayor parte de los
conquistadores, de los líderes, de los que van dirigiendo las expediciones, de los que están al frente de las grandes expediciones o de las grandes exploraciones, de los grandes de las grandes organizaciones territoriales y administrativas, son personajes, como digo, de una gran preparación y personajes que además tienen detrás una hidalguía, una nobleza y recursos económicos, ¿no? Podemos citar a Nicolás de Obando, Pedro Arias Dávila, Diego Velázquez, Ponce de León, Hernán Cortés, Hernando de Soto, Pedro de Valdivia, Hernando Pizarro, Cabeza de Vaca, Pedro de Mendoza, Jiménez de Quesada. Todos ellos son nobles ilustrados. Algunos, además, algunos de ellos con un dominio de la escritura excelente, que fueron y dejaron obras de un gran valor literario. El mismo Cortés, luego lo veremos, Jiménez de Quesada era un excelente escritor, Vaca de Castro dejó unos relatos maravillosos con sus relatos de los naufragios, Valdivia también tenía una prosa bastante decente, el propio Ercilla, que fue, Neruda lo consideraba siempre el fundador de la literatura americana. Bueno, como digo, estos eran personajes con bastante con ilustración. Si echamos un vistazo rápido a estos conquistadores, rápidamente también le van a acompañar artesanos, oficiales, escribanos, contadores, personas con gran capacidad organizativa, excelentes gestores que van a saber obtener dinero y gestionarlo, recaudarlo. Va a haber empresarios y va a haber gente que sepa utilizar esa ingente cantidad de recursos que de pronto se van a encontrar en América. El conquistador español, como digo, es un conquistador que no solamente va con la espada, sino que va acompañado también de todo un conocimiento muy importante. Al conquistador le acompaña, como digo, inteligencia, ciencia y sabiduría. Si no, sería imposible e imaginar que tuviesen esa capacidad de organización tan rápida en muy pocas décadas de todo ese vastísimo territorio. El español va a compaginar, como aparece en esta imagen, la pluma con la con el arma y con la con el yelmo. El español, cuando llega, crea ciudades, administra, organiza el territorio, explora nuevas tierras, explora nuevos recursos, innova, y una prueba fehaciente de todo ello va a ser fundamentalmente las ciudades y la red que va a unir estas ciudades, red terrestre y marítima. Las ciudades, yo creo que es uno de los grandes legados que va a dejar España en América. Estos personajes, por ejemplo, los dos que nos ocupan hoy. Cortés tiene una infinita capacidad empresarial, es un auténtico emprendedor. Algunos de sus proyectos le salen mal, pero le salen mal porque algunos se los boicotean y otros es porque era tal la ambición, pero hay que decir que Cortés, por ejemplo, va a ser el primero que cree un astillero en la parte pacífica de México, va a ser el primero que se interese por el Pacífico y por su exploración. Y va a ser un empresario que además se va a preocupar por crear, como digo, unos astilleros, por crear nuevos, por organizar nuevas expediciones y por explorar nuevos territorios. El propio Pizarro, lo que crea estando en Panamá con su socio Almagro, con Espinosa y con el religioso Luque, lo que crea es lo que hoy en muchos casos, con esa palabra inglesa que se llama joint venture, realmente lo que crean es una empresa para poder generar recursos que les permita ir a Perú, financiar ese viaje. En realidad, estos tipos tienen mucho de aventureros y también de empresarios, porque tienen que gestionar una serie de recursos sin los cuales no pueden poner en marcha la maquinaria que les va a permitir pues, esas exploraciones. Como digo, son personajes también enraizados en su época, que llevan su moral cristiana, la moral cristiana europea del siglo XVI, que es una moral profundamente humanista y a la vez caracterizada por su universalidad. Por eso es una
es una religión que quieren aplicarla en América, que quieren que va a entrar en colisión, evidentemente, con los pueblos americanos, porque no se imaginan que su religión no sea la verdadera y que su religión no sea la que tengan que imponer a los pueblos americanos. Es una religión militante, agresiva, de cruzada, como era la tradición europea, y que se va a enfrentar a otras religiones, a las religiones americanas, que tenían una concepción más cíclica del cosmos, donde la existencia era todo un ciclo ineluctable de vida, que tenía una muerte, un principio, un final, que tenía una renovación. Los europeos estaban dominados, incluso también algunos pueblos orientales o los pueblos árabes, estaban dominados por una religión que creían que era universal y que creían que era la verdadera. Y por eso, cuando llegan allí, van a imponer su modelo de religión, como van a imponer su modelo de civilización. Esto es importante que lo tengamos en cuenta para entender bien el contexto. Bien, dichas estas consideraciones previas, también hay que entender que el sentido de la guerra y de la batalla era muy desigual. Esto nos va a hacer comprender mejor lo que hablábamos antes del desmoronamiento tan rápido de los imperios, especialmente el imperio azteca y el imperio inca. Los americanos, los pueblos americanos, no concebían la guerra sin su ritual, sin su ceremonia. Era una actividad usual, pero limitada a obtener prisioneros, a imponer tributos, a dominar un recurso. Para los españoles, que tenían poco que perder allí, era una lucha donde solo importaba la victoria. Los mexicas y los aztecas tenían un tiempo para la guerra, como tenían un tiempo para la siembra, un tiempo para las ceremonias, un tiempo para la familia. Los españoles traían otra tradición bélica y cuando llegan a América, evidentemente no tienen un tiempo para la familia ni un tiempo para para tener que sembrar o un tiempo para la cosecha, sino que simplemente tenían esa tradición que arrastraban desde la Reconquista, en donde cuando tenían que tomar un territorio, tenían que tomarlo de forma efectiva y asentarse en él. Los españoles no van a América solamente a pedir un tributo o a crear una factoría, como hicieron los portugueses. Los españoles van a hacer un dominio efectivo del territorio y asentarse en él, ¿no? Por eso va a chocar también la concepción y va a chocar la manera de enfrentarse, además de que había una desigualdad muy clara en cuanto a armamento y a recursos militares de unos y otros. Pero esta tradición bélica creo que es importante tenerla, porque así, por ejemplo, durante el asedio de Cuzco, que se va a producir cuando los españoles están asentados en el imperio, lo que fue el imperio inca, y cuando se produce al regreso de las tropas de Almagro y en un momento determinado se produce un asedio sobre la ciudad de Cuzco, ese asedio llega un momento en que se levanta y que los españoles no entienden muy bien por qué se ha levantado ese asedio y por qué los indios se han marchado. Y es que llegaba el tiempo de la cosecha para los nativos, y los nativos, si había terminado su periodo, por así decirlo, bélico, era más importante volver a sus tierras, a los sembradíos, a preocuparse por sus familias, que seguir manteniendo un asedio o que seguir manteniendo una guerra con los españoles. Esto también tenía, las guerras para ellos también tenían sus ceremoniales. Esto va a ser muy claro, por ejemplo, en los dos enfrentamientos que van a tener entre Cortés y Moctezuma y Pizarro y Atahualpa. Para los mexicanos o para los incas, el encuentro con el jefe de los españoles era un complejo ritual diplomático, y así, por ejemplo, todo ese descenso lentísimo que hace desde los Altos de Cajamarca hasta el encuentro con Pizarro que hace Atahualpa, ¿no? Para los españoles era una oportunidad de atrapar al jefe, de hacerlo prisionero, pedir un rescate o pedir la rendición de las tropas. Para los pueblos nativos era todo un ceremonial de presentación, todo un ceremonial, un juego diplomático que tenía el mismo fin, al final, hacer una exhibición de poderío y, en el último caso, atrapar a los españoles. Pero eso
llevaba todo un ritual que los españoles, y tanto el encuentro entre, está muy claro, el encuentro entre Pizarro y el encuentro de Atahualpa, es así. En cuanto tienen oportunidad, los españoles se echan encima de Atahualpa, lo cogen preso y ahí se acaba el imperio inca. Bueno, como digo, había distintas concepciones también de la manera de hacer la guerra y la manera de presentarse y de tener los encuentros entre los líderes y los caudillos. Todas estas consideraciones previas me parece que son importantes para entender mejor la acción de los dos personajes que ya, sobre los que vamos a entrar ya en materia. Si contraponemos las biografías de Cortés y Pizarro, Cortés es más joven que Pizarro. Pizarro nace en torno a 1478 en Trujillo y Cortés en Medellín hacia 1483. Cortés también va a morir después, va a morir en Castillejo de la Cuesta en 1547 y Pizarro va a morir asesinado en Lima en 1541. Pizarro es un tipo, es un hijo bastardo, no ha sido reconocido por su padre y es un tipo fuerte, pasa una adolescencia corta en Trujillo, pues en el campo, siendo pastor, llevando las ovejas, dedicándose a las cosas normales de un adolescente pobre en un pueblo. Cortés tiene una infancia complicada, es de una salud débil, enfermizo, pero tiene posibilidades, su familia tiene posibilidades de educación, desde joven tiene un preceptor, se le educa e incluso va a estudiar a Salamanca. Y ahí él va a entender muy bien el valor de la escritura, el valor de la imprenta y el valor del conocimiento. Con 21 años y sin nada de experiencia militar, Cortés embarca hacia América, hacia el Caribe. Con 24 años lo va a hacer Pizarro, pero con una experiencia ya en el frente. Pizarro ha estado en Italia, Pizarro ha guerreado en los frentes europeos y Pizarro ya tiene una experiencia como soldado, cosa que no ocurre con Cortés, que casi se tiene que marchar rápidamente de Sevilla porque ha tenido un pequeño lance de amor y tiene casi que salir, embarcarse y marcharse de allí, de Sevilla. Se embarca hacia el Caribe, pasa dos años, regresa en 1506, regresa a Sevilla y inmediatamente después va a volver a embarcar hacia Santo Domingo en 1507, cuando ya Pizarro está explorando tierra firme junto a Ojeda. Pizarro va a estar en el grupo de hombres que junto a Núñez de Balboa descubra el Pacífico, va a ser el segundo europeo, dicen las crónicas, que es el segundo europeo en bañarse en las aguas del Pacífico detrás del propio Núñez de Balboa. Anteriormente Cortés ha participado de forma no muy intensa, pero ha estado entre las tropas de Diego Velázquez que conquistan Cuba, obtiene un repartimiento y allí se va a dedicar a criar ganado y a extraer oro. Y además va a estar en el entorno del gobernador Diego Velázquez y va a terminar siendo uno de sus hombres de confianza. Hacia 1518, Pizarro está en Panamá, es ya un hacendado y próspero comerciante y realiza pequeñas exploraciones por el istmo de Panamá junto con Almagro y Soto. Casi al mismo tiempo, o poco posterior, a Cortés, Diego Velázquez le va a proponer que haga una armada para explorar las tierras del Yucatán y de Centroamérica y que se adentre, porque ha tenido noticias de que allí hay un territorio dominado por una civilización importante. Finalmente, Cortés va a desembarcar en las costas centroamericanas, se va a encontrar con el imperio
azteca lo va a dominar y lo va a conquistar, no sin dificultad, porque hay que le va a costar un tiempo. Recuerden la salida de Tenochtitlán, cuando ya estaban instalados en la capital, la noche triste, la huida, los meses que pasan preparando ese ataque definitivo, esos juegos de diplomacia, ganándose aliados todos los pueblos que habían sido sometidos por los aztecas, y finalmente el combate y la toma definitiva de Tenochtitlán en 1521. Para entonces, Pizarro solo sueña con ir a Perú. Perú es un sitio del que ha oído hablar, del que le hablan los indios que están en el istmo de Panamá, que le hablan de un tal Viru, de un tal Piru, y que le dicen que es un país lleno de riquezas. Pizarro no va a organizar su primer viaje a Perú hasta 1524. Para entonces, Cortés ya está organizando algunas expediciones dentro del territorio de la meseta central americana. Está organizando o tratando de organizar el territorio, pero ya también en este periodo van llegando los primeros administradores reales y va enfrentándose a una nueva realidad en donde él va a ir perdiendo poder. En 1528 va a regresar a España y va a pasar 2 años en España negociando su situación con el emperador. En 1526, por contra, Pizarro organiza su segundo viaje, que también termina más o menos en fracaso, pero Pizarro intuye que está a las puertas de un gran imperio. Por eso en 1528 también regresa a España. Aquí hay un periodo de tiempo en donde Pizarro y Cortés coinciden en España. Aunque no está plenamente demostrado, es muy probable que Pizarro y Cortés se encontrasen en Toledo, que Cortés le hablase de cómo había sido la toma del imperio azteca, que le contase lo fundamental que había sido hacerse con pueblos nativos aliados, que reforzasen su tropa y que apoyasen todo lo que pudieran en el conocimiento del terreno, que le dieran información del conocimiento del terreno, que le dieran informaciones de la organización, de cómo estaban organizados políticamente, de cuáles eran las rencillas entre ellos, de cuáles eran los posibles aliados y los posibles enemigos, y que esos posibles aliados estuviesen ganárselos a su parte. Como digo, esto debió ocurrir entre 1528 y 1529, se supone que en Toledo. En 1530 Pizarro ya organiza el definitivo viaje que le va a llevar a Perú y que le va a permitir encontrarse en Cajamarca con Atahualpa, hacerlo preso y en apenas unos meses desmoronar el Imperio Inca. En estos momentos Pizarro tiene 55 años. Es ya un maduro soldado, es ya un maduro líder y que a sus 55 años se encuentra el gran imperio que ha estado buscando toda su vida. Al contrario que Cortés, que con apenas 20 y pocos años se encuentra el imperio azteca. Bien, entre 1530 y 1540 Cortés se va a dedicar vuelve a México, va a ejercer de empresario, va a estar sobre todo dedicado a armar expediciones por el Pacífico, y en 1540 él ha perdido toda esperanza de recuperar el poder, de recuperar la gobernación, de ser el administrador real en los territorios de Nueva España, y regresa a España y se va a pasar el resto de su vida añorando la tierra conquistada, añorando México. Hará todo lo que pueda para ganarse al emperador, para que le permita o que lo nombre virrey o que le devuelva la autoridad para los territorios que él había conquistado, pero finalmente morirá en 1547 sin haber
vuelto desde 1540 a su querido México, a su querida Nueva España. Por contra, Pizarro, desde 1533, se va a dedicar a organizar Perú, a organizar administrativamente todo ese extenso territorio que ya domina. En 1539 se va a instalar en Lima, va a pasar los mejores meses o años de su vida, está feliz, se ha amancebado con una segunda princesa inca, ya tiene 4 hijos, se siente peruano, casi más que extremeño, y ahí va a tener esos problemas con Almagro, va a iniciarse esas disputas entre los almagristas y los pizarristas, cuya consecuencia va a ser el asesinato, la muerte de los dos principales líderes. Primero será Almagro y los almagristas tomarán venganza y el 26 de junio de 1541 Pizarro será asesinado. Hasta aquí las biografías contrapuestas entre años casi en paralelo de los dos personajes. Los momentos vitales, pues Cortés se encuentra un imperio, como decíamos, de sorpresa y en su juventud. Con 35 años, antes me equivocaba, decía con 20 y pocos, pero perdón, es con 35 años, con 21 es cuando embarca hacia América, con 35 años es el personaje más poderoso de América, es el personaje más brillante y más famoso de América. Ha dominado en apenas 2 años con naciones brillantes, todo un imperio enorme en la llanura central centroamericana. Lo va a disfrutar muy poco tiempo, porque como vemos, en 1528 regresa a España y a partir de ese momento va a perder el poder, va a perder su influencia. Como digo, lo va a disfrutar muy poco y lo va a añorar el resto de su vida. Cortés alcanza su cenit joven, brilla con gran intensidad, pero su estrella se va a ir apagando. En 1528 regresa a España, vive su momento de gloria con el marquesado y con la popularidad que él tiene una vez que está en España, pero él ya en este momento, en 1528, él ya es consciente que ha sido relegado el poder. Sin embargo, él, que es un personaje muy inteligente, va a dejar escritas lo que se han llamado las cartas de relación, que es su crónica, su visión de la conquista. Estas cartas de relación van a dejar grabadas para la posteridad la imagen de él, la imagen del conquistador brillante, elocuente, único. Va a crear ese arquetipo de conquistador que podemos unir a la leyenda rosa y que va a ser este héroe fatuo, brillante, inteligente, que en todo momento sabe lo que hacer, que es capaz de mezclar la diplomacia con la guerra, y que se va a crear y que lo va a crear a sí mismo. Como decía, a partir de este momento Pizarro va a fracasar en la mayoría de las empresas que empiece, a pesar de la gran vitalidad, va a estar pleiteando con la corona, contra el gobierno de Nueva España, contra el virrey, va a defenderse de acusaciones, de denuncias, de traiciones, antiguos compañeros, antiguos enemigos políticos. Sus bienes van a ser embargados, aunque va a mantener un gran patrimonio, va a carecer de liquidez. Va a terminar también careciendo de estímulos y de vida familiar. En su regreso definitivo a España en 1540, hasta su muerte, pues como decía, va a pasar un calvario de añoranzas, de mala salud, y no va a tener ninguna recompensa ni ninguna satisfacción. La muerte que lo sorprende en Castilleja de la Cruz, le sorprende preparando un viaje de regreso, pero él sabe muy bien, él era consciente de que ya no tenía fuerzas vitales para emprender este viaje, la salud lo había abandonado y va a terminar muriendo lejos de su querida, de su querido México. Como decíamos, Cortés va a ser esta estrella que va a brillar con gran intensidad durante muy poco tiempo y muy joven, y que finalmente va a apagarse y que va a morir prácticamente sin nada. Al contrario de Cortés, tenemos a Pizarro. Pizarro se pasa la vida buscando
un imperio. Sabe dónde está y trata de alcanzarlo durante 30 años. Durante 30 años, desde la primera vez que en una expedición con Núñez de Balboa, en 1512, 1513, oye hablar a los indios del Istmo panameño de que hay un gran imperio al sur, el imperio del Piru o del Piru, desde ese momento Pizarro va a soñar con llegar y con alcanzar ese territorio. Lo va a conseguir con 55 años. Alcanza su mayor momento de gloria al final de su vida, cuando cuenta 63 años. Lo que les decía, hacia 1539, cuando está instalado en Lima, cuando vive con su segunda manceba, porque no llega a casarse, y ya tiene 3 hijos, vive con Angelina, una princesa inca, está viendo construir los cimientos de la Catedral de Lima, está viendo cómo se están terminando las obras del Cabildo también de la ciudad de Lima, está viendo cómo se van asentando los primeros pobladores en la ciudad de Lima, ve crecer ese diseño urbano que se había trazado, esas famosas 7 calles iniciales que se habían trazado sobre un mapa de la ciudad de Lima, empieza a ver también los primeros frutos de la organización territorial y empieza a disfrutar de algo tan sencillo como de ver crecer los naranjos en el patio de su casa. Bueno, pues en este momento de su mejor momento vital es cuando es asesinado. Frente a Cortés, Pizarro va a ser el buscador, el soldado que va a pasar miles y miles de fatigas hasta que al final de su vida va a encontrar lo que está buscando. Estas dos contraposiciones de biográficas son muy interesantes. Ambos van a ser los dos grandes creadores de lo que Eliot, el gran historiador hispanista Eliot, llamó el Imperio Atlántico. Son los dos que más territorio van a aportar a la monarquía hispánica. En realidad son, junto con Balboa y Legazpi, los creadores de la visión pacífica de España, los dos grandes agentes globalizadores, ya que gracias a ellos se pondrá definitivamente en contacto lo que Sergei Grudzinski llamó las 4 partes del mundo. Balboa y Legazpi van a ser, digamos, los descubridores, pero Cortés y Pizarro van a ser los que activen, los que pongan en contacto estas partes del mundo. Cortés es el gran y primer visionario del Pacífico, sabe que en sus rutas está la posibilidad de crear una gran red comercial que comunique Europa, América con Asia, con las costas chinas, con el Zipango, con el Japón y con las islas de las especerías. Por eso él va a crear el puerto de Acapulco y los astilleros de Tehuantepec, que es el germen primero de la exploración pacífica, de esa conexión que culminará Legazpi, que culminará el viaje de torna vuelta de Urdaneta y que pondrá en marcha esa conexión de las 4 partes del mundo, como decíamos, Europa, África, América, Asia y la incipiente Oceanía. Pizarro también será quien ponga las bases definitivas para la exploración. Va a ser el que ponga en contacto toda la fachada pacífica de América. Los pueblos americanos vivieron en su mayoría de espaldas unos a otros. Pizarro va a ser el que establezca el nudo y ese cordón umbilical entre Centroamérica y toda la fachada sur pacífica. Va a ser el que ponga en contacto el imperio mexicano, el virreinato ya de Nueva España con el virreinato del Perú, y va a ser quien ponga en relación todo, como digo, toda la fachada atlántica de América. Pero además va a poner también las bases del puerto del Callao, que va a ser el otro gran foco, junto con Acapulco, el otro gran foco que va a unir América, Europa, fundamentalmente América, con las costas de Asia y con el Pacífico. Las personalidades de los dos, bueno, pues las personalidades
también son contrapuestas. Cortés, como decíamos, es de origen noble, es hidalgo, es brillante, culto, es un hombre profundamente renacentista, tiene rasgos que nos recuerda también esa parte genovesa de Colón, es individualista, por ello es un personaje muy enraizado con esta tradición de modernidad, es un emprendedor entusiasta, es un personaje que le interesa lo veraz, no la verdad, y él en sus cartas de relación, que es su mejor medio de publicidad, cuenta lo que es creíble, no la verdad. Siempre la cara de las cosas que le favorecen. Oculta lo que no quiere que se sepa y pone el foco en las luces que le benefician. Siempre se destaca, él se singulariza. Como Colón, va a buscar caminos de ida y vuelta, establecer redes comerciales, de intereses mutuos. Va a involucrar a sus contactos y sus conocimientos. Va a tener lo que podríamos denominar mirada de eternidad. Va a estar muy preocupado por su imagen. Por eso digo que es el mejor publicista de sí mismo. Tiene una mirada de futuro. Se interesa por la gloria, por el recuerdo, por la imagen que pueda quedar de él, por lo que pensarán. Y por eso, en ese libro de cartas de relación, pero también en la crónica de Lope de Gómara que él paga, le va a preocupar mucho que él quede destacado. Él va a dejar la imagen del estereotipo del conquistador brillante y elocuente. Pizarro, por contra, es de origen humilde, es bastardo, es un iletrado, carece de la brillantez de palabra, es el ejemplo de un hombre hecho a sí mismo, medido de valores, que está hecho por valores como el trabajo, la constancia, el coraje, el instinto de supervivencia. Es una inteligencia intuitiva, realista, pragmática. Le importa poco la imagen de sí mismo, no busca la gloria, aunque sí busca el ascenso y el reconocimiento social. Él no busca, no tiene esta mirada, esta larga mirada de eternidad que tenía Cortés. Le preocupa la realidad, el momento, el ahora. Le preocupan los aspectos prácticos. Ambos son fuertes, ambiciosos y líderes, aunque con estilos de liderazgo muy diferentes. Por ejemplo, podríamos analizar también el liderazgo. El liderazgo de Cortés comienza la conquista de México sin apenas experiencia militar. Se rodea de buenos capitanes. Su liderazgo radica en la capacidad de seducción. Cortés, era un seductor nato, era un seductor de mujeres, eso todos lo sabemos, ¿no? No podía haber una falda o una mujer cercana a él que tenía ese deseo de poseerla, pero además era un tipo también un gran seductor de hombres. Tenía una elocuencia, una gran oratoria, un discurso facilísimo, sabía cómo enganchar, cómo comunicarse con la tropa, arengaba con gran maestría, motivaba, siempre encontraba las palabras adecuadas para transmitir ánimo, optimismo y fe en la victoria. Era un tipo brillante. Es un maestro de las emociones, de las distancias cortas, de la habilidad diplomática. Era un tipo entusiasta. Hasta su regreso a España en 1528, se le daba por un hombre de buena suerte. Era un luchador invencible, hasta tenía un halo casi mítico o místico, porque Cortés estuvo a punto de perder la vida hasta 7 veces, hasta en 7 ocasiones muy complicadas salva la vida. Por eso parece que tenía este halo de buena suerte o de personaje invencible. En contraposición, Pizarro es un soldado experimentado en numerosas expediciones, combates y situaciones de todo tipo. Ya habíamos dicho que cuando llega a América es un tipo que ya ha luchado, ya ha estado en los tercios y en los frentes europeos. No tiene nada de elocuencia hablando, es taciturno, es analfabeto, pero sí que sabe encontrar las palabras adecuadas en el momento justo. Habla poco, pero con contundencia y con exactitud. Tiene presencia, se hace respetar, sus hombres le admiran y le siguen porque desprende una autoridad, la autoridad que le da la experiencia y el saber hacer, el estar en cada momento, en tener la respuesta para cada situación. Los hombres, como digo, le admiran por su carácter serio y por su lealtad, por su coraje, por la templanza, por saber mandar y por saber guerrear. Es tozudo, voluntarioso, no le arredran las dificultades y siempre es capaz de vencerla. Su experiencia va a ser su mayor riqueza y por eso sus hombres lo saben y le siguen.
Ambos, como decía, buscan la fortuna y el reconocimiento, pero Cortés es más ambicioso, más brillante y más impulsivo. Pizarro es más tranquilo, confía en la providencia y es más paciente. La manera de actuar, pues las acciones de Cortés fueron más excepcionales en cuanto al medio y al lugar. Fue también el primero en un medio absolutamente desconocido, en una orografía y clima muy diferente al que él había conocido en su Extremadura y en su Sevilla. Era también excepcional el enemigo, las técnicas contra las que luchaba. Cortés, como decía, no tenía una experiencia y una subida y una sabiduría militar, pero tanto Cortés como Pizarro traían un conocimiento aprendido de toda la historia militar europea y de toda la historia militar y de guerra que había existido en España. La época de la Reconquista había dejado todo un legado cultural y militar y una experiencia que estaba en el ADN de los españoles. Por eso tienen muy claro este liderazgo militar, tienen muy claro también esta jerarquía militar y tienen muy claro también esta manera de liderar a sus tropas. También van a tener muy claro que deben manejar y dominar la diplomacia, que tienen que buscar aliados, que son una minoría dentro de un inmenso territorio muy hostil, y por eso van a saber manejar las diferencias que van a tener tanto los aztecas como los propios incas, y van a saber aprovecharse de esas en el caso de los incas, de la guerra fratricida, y en el caso de los aztecas, de esos enfrentamientos y de esa dominación que tenían los mexicas, los aztecas, frente a los otros pueblos, ¿no? Este tipo de liderazgo en donde se van a mezclar la imposición por la violencia con los pactos y con la diplomacia, ya la había puesto en práctica Núñez de Balboa. Y eso lo va a tener muy claro Pizarro también, ¿no? Van a saber mantener también ese poder, manteniendo las estructuras ya existentes de poder con los caciques y con los jefes locales, ¿no? Como decíamos, la estrategia de ambos va a ser atrapar al líder. Una vez que atrapan al líder o el emperador de estos dos imperios tan jerarquizados, una vez que lo han, va a ser mucho más fácil desmoronarlo y descomponerlo. A Cortés le va a costar más, a Pizarro le va a costar bastante menos. Ambos líderes van a saber leer las situaciones, el entorno y las debilidades del enemigo. Y ambos van a contar con un aliado inesperado, que van a ser las enfermedades víricas. Cortés, cuando llega al asalto final de Tenochtitlán, sabe que hay extendida una epidemia de viruela que ha mermado los batallones mexicas. Pizarro también, cuando llega a Perú, en menor medida que había ocurrido en México, Pizarro también sabe que la viruela se está extendiendo y está afectando a algunos de los pueblos incas, de los pueblos del territorio peruano. Y por último, me gustaría también terminar con algo que une a Cortés y Pizarro, y es el sentimiento respecto a las tierras y gentes conquistadas. Como decía, Cortés añorará siempre el mundo novohispano que no pudo hacer, y Pizarro será absolutamente feliz hasta que lo asesinen. Tanto Cortés como Pizarro van a quedar fascinados por las tierras que descubren y conquistan, por los pueblos que se encuentran. Las hacen suyas, las interiorizan, y los dos se ponen inmediatamente a construirlas bajo su mirada española, bajo su modelo europeo, sin renunciar tampoco a la esencia y a la presencia nativa. Pizarro va a inventar Perú y Cortés va a inventar el Nuevo México. Es significativo también, de hecho, que Cortés lo llame la Nueva España. Va a comenzar esta mistura
que va a dar como fruto estos dos nuevos virreinatos. Cortés y Pizarro van a aceptar el mundo indígena, van a dictar leyes para protegerlo y respetarlo, van a respetar en parte sus estructuras políticas y sociales, siempre y cuando no choquen con la imposición del cristianismo ni con los intereses de la monarquía. Van a ser los iniciadores de un mundo mestizo, de base azteca e inca, pero con un claro desarrollo europeo. Y para ello van a contar con la inestimable colaboración nativa, que frente a lo que se ha creído siempre, no desaparece ni queda en estado abotargado por la destrucción o anomia que van a vivir, que esa es cierta, y por ese descenso tremendo poblacional, y por esa dominación que no se puede negar. Pero lo nativo, lo indígena, no desaparece. Los propios investigadores mexicanos o peruanos reconocen que el invento de la desaparición de lo nativo, de la derrota absoluta de lo nativo, de la desaparición de lo glorioso o de lo positivo de lo nativo, es un invento de las élites criollas y mestizas que van a hacer a partir del siglo XIX, es decir, a partir de las repúblicas. Lo nativo va a ser durante toda la etapa virreinal, durante toda la etapa desde la caída de los dos imperios hasta las independencias, lo nativo va a estar muy presente en la América española, en la América de la monarquía hispana. Y no va a desaparecer como se ha pretendido en esas construcciones nacionales que se van a hacer a partir de los periodos republicanos. Veo que me he pasado de tiempo, que se me ha ido, que tenía que haber acabado por lo menos hace 5 minutos para poder tener un poco de diálogo. Y me quedo aquí y no me voy a extender más. Laura, no sé si quieres tú ya pasar a ver si en el chat ha habido preguntas. No he podido seguirlo. Pero... Hola, María. En primer lugar, darte la enhorabuena por la intervención, que ha sido una maravilla. Sí que tenemos bastantes comentarios en el chat, así que voy a proceder a leerte las preguntas que nos han ido dejando los participantes. También comentarte que nos mandan saludos desde diferentes partes de España, de Zaragoza, Toledo, Guadalajara, Córdoba, Sevilla, Barcelona y Madrid. Incluso también desde Francia, Guanajuato, de México y Cuernavaca, para que veas el alcance que tiene este tema. La primera pregunta la tenemos por parte de José Arriero, que nos dice que en qué medida la leyenda negra ha ensombrecido las gestas de estos personajes. ¿La leyenda negra ha? Sí, en qué medida ha ensombrecido las gestas de estos personajes. Bueno, la leyenda negra, que ahora se está poniendo en revisión continuamente y que parece que en algunos sitios se revive y en otros se trata de tapar. Bueno, la leyenda negra está ahí. Yo ni creo que exista una leyenda rosa ni una leyenda negra. Las cosas fueron de distintos colores. Para mí lo más importante es que se saca todo de contexto, que se hace un presentismo y que se valora todo con los ojos del siglo XXI. Y eso no puede ser. O sea, las valoraciones y los juicios que se están realizando en la actualidad, en muchos casos, sobre el periodo de los virreinatos, de la presencia española en América, se hace con los parámetros y con los paradigmas y con los elementos de valor que tenemos en el siglo XXI, y eso no puede ser no puede ser así. No se puede hablar de exterminio, en primer lugar porque no hubo un exterminio, y segundo porque exterminio es un concepto moderno y porque no hubo un exterminio, evidentemente. Los españoles fueron allí, hicieron barbaridades, evidentemente, como se hizo en cualquier campo de batalla de Europa. Y los españoles se comportaron en América como se comportaba cualquier pueblo europeo en el tablero político y bélico europeo. Los españoles hicieron cosas también muy positivas, y los españoles no podemos más que sentirnos también orgullosos de cuestiones como la creación de todo el derecho de gentes que van a hacer en la Universidad de Salamanca,
a partir del padre Vitoria, los españoles, desde los primeros momentos estamos haciendo autocrítica de lo que se está haciendo allí, cosa que no han hecho otros pueblos. Los españoles fuimos capaces también de darnos cuenta de los errores que se estaban haciendo, desde los, el sermón de Montesinos hasta la paralización de las expediciones, como se hizo en 1514 con la expedición de Pedrero y Estavila. Los españoles trasladamos una cultura y una civilización que hoy es parte de América y que los americanos no pueden renegar de esa parte de ellos. Igual que los españoles no podemos renegar de nuestro legado árabe o de nuestro legado romano. Y vinieron aquí, nos dominaron, nos conquistaron, y los romanos nos hicieron esclavos en muchas ocasiones y a muchos pueblos, y los árabes igual, y guerreamos contra los romanos y guerreamos contra los árabes, pero tenemos que sentir que esa herencia forma parte de nosotros. Los pueblos americanos también tienen que sentir que esa herencia española forma parte de ellos, igual que la herencia mexica o la herencia maya o la herencia inca, ¿no? Entonces, la leyenda negra, pues bueno, hay parte donde se quiera poner el foco, pues diremos que los españoles fuimos malísimos o diremos que fuimos buenísimos. Yo creo que tenemos que ver todos los matices y todos los grises que hay entre el blanco y el negro, o entre el rosa y el negro. Así es, José María. También se me ha pasado comentar que también tenemos gente que nos ve desde Nicaragua y desde Lima, en Perú, y que también quieren saber si hay alguna bibliografía que puedas recomendar acerca de en concreto, Cortés y Pizarro. Bueno, pues sí, hay muchísima. Yo creo que son los dos personajes más biografiados. Yo daría de los dos personajes, tanto de Pizarro como de Cortés, hay un investigador que es un buen amigo mío, que es Esteban Mira Caballos, que ha realizado dos excelentes biografías sobre los dos personajes. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la biografía también que hizo Miralles, un investigador mexicano, sobre Cortés. Y me gustan algunas de las biografías clásicas que hay sobre Pizarro, pues de Porras Barrenechea o del Busto, ¿no? Pero yo creo que quizás las dos últimas que ha escrito Esteban Mira Caballos seguramente reúnen todo lo que todos los aportes últimos. Además, Esteban ha investigado también sobre los orígenes de los dos y hay bastante información sobre la parte más desconocida de estos dos personajes en sus libros, que, como digo, es la parte de sus orígenes, de sus familias, de sus procedencias, ¿no? ¿También podrías recomendarnos alguna bibliografía en la que se describa, pues, el proceso de conquista y el proceso de integración de América, de la monarquía católica, de una forma un poco más objetiva, sin esas leyendas negras? Bueno, sí, en fin, hay muchísimas biografías generales, monografías generales. Yo no sé, antes he hablado de Eliot y su libro sobre los imperios atlánticos. Ahí creo que es un libro que puede ser muy interesante. Yo tengo, perdonad que hable de mí, yo tengo un libro que se llama Breve Historia de los Conquistadores, donde también se habla ahí. Morales Padrón también escribió una monografía muy interesante. Creo que hay muchas. Y algunas, y se ha investigado mucho, y yo creo que se ha leído poco. Hay mucha investigación, hay muchas cosas publicadas, pero se ha leído poco. Seguimos quedándonos con los estereotipos, seguimos quedándonos con esas viejas verdades cansadas que hablaba Steiner, ¿no? De que, bueno, es más fácil creernos lo que siempre se cuenta que no leer, hacer el esfuerzo de leer pues 600 páginas o 300 páginas de una biografía y ya está, ¿no? Yo creo que en los últimos años, de los años 80 en adelante, se han publicado muy buenas monografías sobre la presencia de España en América y sobre las biografías de algunos personajes que ya acaban con estos viejos mitos de las leyendas negras o de alguna bibliografía británica o francesa que siempre
o incluso de alguno de los propios autores de países americanos que, bueno, pues que sobre todo la bibliografía que nace a partir de del periodo republicano, en donde se tienen que construir identidades que no existen, identidades de países que realmente no tienen una propia identidad y que se crean identidades frente a España, ¿no? Como digo, en los últimos decenios se han escrito libros magníficos que desmontan muchas de estas cuestiones. El problema es que no se lee, que seguimos prefiriendo quedarnos con esta parte, o incluso en algunos casos los medios de comunicación siguen proyectando a veces estas imágenes estereotipadas, pues porque ahora, por ejemplo, como está de moda también echar abajo estatuas o borrar el pasado español de América, incluso con algún presidente que de vez en cuando pierde la pinza y dice barbaridades. Bueno, pues también hay detrás de estos alguno que escribe alguna cosa que, en fin, que no tiene mucho sentido. No podemos estar más de acuerdo, José María. Al final hay que hacer ese trabajo de documentarse, de leer, de escuchar a personas que como tú son expertas en el tema y dejarnos de los tópicos que al final no dejan de ser pues lo que son, ¿no? Tópicos. Nos dan la enhorabuena, son múltiples los mensajes de agradecimiento por la conferencia, José María. Y en concreto, José María Díaz nos comenta que le sigue pareciendo increíble que tan pocas personas pudieran ocupar un territorio tan extenso y con sociedades tan organizadas y pobladas. Bueno, pues mira, ahí yo lo he dicho y lo sigo repitiendo. Ahí fue fundamental esa parte que nunca se ha valorado de la diplomacia, del llegar a pactos. Los pueblos nativos, muchos pueblos nativos, vieron en los españoles pues una manera también de liberarse de la dominación de otros pueblos nativos. Y ahí se llegaron a acuerdos y se llegaron pactos, que fue lo que permitió que unos pocos españoles pudieran organizar, asentarse y vivir allí durante, pues ustedes piensen que desde 1492 hasta el periodo de las independencias, en torno a 1815 en adelante, hasta 1820, cuando 21 o 22, los españoles eran una población menor, escasa. En el siglo XVI hay menos de 200.000 españoles en América, pero tienen esa capacidad de asentarse en un territorio, de dominarlo, de imponerse en algunos casos por las armas y de muchos casos llegar a pactos. Esto fue así, si no, de hecho, en las guerras de independencia, los grandes batallones nativos lucharon al lado de los españoles. No querían ser gobernados por las nuevas élites criollas que estaban surgiendo y que fueron los que crearon las nuevas repúblicas. Pues, José María. No solo fuimos los españoles, quiero decir que también colaboraron los nativos y que esto fue una obra colectiva de españoles y nativos. Continúan sumándose los mensajes de enhorabuena, José María, y vamos a ir cerrando ya que estamos en hora, así que muchísimas gracias por tu intervención, ha sido muy interesante, y a todos los asistentes darles las gracias una vez más por acompañarnos en otro Hispano Está Contigo en Casa, y esperamos verles en el próximo, que tendrá lugar el próximo martes y tiene como título Sigüenza, Patrimonio Mundial, Un Sueño Posible. Les esperamos. Muchísimas gracias a todos. Hasta pronto. Muchas gracias por su asistencia y por sus preguntas y por sus felicitaciones. Un abrazo y felicidades también a Hispania Nostra.